una conferencia científica, va a ser como un tema, una propuesta que se viene trabajando, no es nada del otro mundo, es simplemente como recoger unas ideas que he encontrado en estos últimos años y tratar de mostrarles por qué puede ser interesante esto en los momentos actuales que estamos viviendo como en nuestro planeta y en nuestra vida profesional también y con todo lo que está sucediendo. Como dijo Lisette, pues yo les pido el favor, en algún momento esto va a ser más como una cosa dialogada, entonces pueden levantar el micrófono y Lisette me colabora si no puedo ver que alguien levantó la mano o no escucho cuando alguien levanta el micrófono. Bueno, los solventes naturales, entonces, recuerden que básicamente los que trabajamos en química orgánica, sobre todo en química de productos naturales, hemos trabajado, en mi caso, pues, casi toda la vida profesional con solventes orgánicos como el cloroformo, el diclorometano, el etanol, el metanol. Y hace 30, 40 años, cuando yo incluso era estudiante todavía, pues no teníamos todos los sistemas de protección que tenemos hoy en día. Hoy en día, pues ya somos más rigurosos con el trabajo que hacemos en el laboratorio con esos solventes. Entonces, voy a contarles a manera de, pues, como tratando de seguir una secuencia y como haciendo algunas anécdotas, porque esto en alguna forma deriva también de la pandemia, de todo lo que ha pasado después de la pandemia y nuestra concepción de lo que debe ser nuestro trabajo y el efecto de lo que hacemos en el medio ambiente. Este es el contenido que voy a tratar de dar, pues tal vez estará un poco, ustedes verán que son muchos puntos, pero bueno, es como lo que pude construir y voy a ir tratando de avanzar con estos diferentes temas, una justificación, por qué es interesante considerar estos solventes, por qué los llamamos naturales, cuál es el objetivo pues, de esta charla, mirar la toxicidad de los solventes orgánicos convencionales, que yo creo que muchos de los que trabajan en química orgánica, bien sea en síntesis o en química de productos naturales o en otras áreas relacionadas, pues sabemos los riesgosos y los dañosos que son estos solventes para la salud y el medio ambiente. Después miraremos una propuesta que hacen los fitoquímicos a partir de una revisión que se hace desde el año 1990, en la que se establecen unos principios básicos para lo que se ha llamado la química verde, o sea, una nueva forma de trabajar tratando en lo posible de no contaminar el medio ambiente y no enfermarnos los que trabajamos con estas cosas. Después, algunos conceptos muy básicos de los solventes eutécticos. No me voy a detener en conceptos físico-químicos y esas cosas. Eso es interesante, pero no va a ser el tema porque no alcanza el tiempo y quiero es como motivar el tema para que vean la posibilidad de que es interesante ir implementando estas técnicas en las prácticas que tenemos, bien sea a nivel académico, de investigación o inclusive en la industria. Después les mostraré algunos primeros resultados de los pequeños trabajos que hemos hecho. También les relataré algunas aplicaciones y desarrollos recientes, porque no solamente es para extraer productos naturales, sino que tienen otras aplicaciones que se han ido creciendo en los últimos años. Hablaré también de su toxicidad, porque no podemos decir que estos son sustancias completamente que no contaminan el medio ambiente. No, todos sabemos que muchas sustancias pueden ser tóxicas. El mismo azúcar que consumimos nosotros, si lo consumimos en demasiada cantidad, sabemos que nos puede producir problemas. Bueno.
Después haré unos breves agradecimientos y reconocimientos. Les mostraré una foto de dos profesores que influyeron mucho en mi formación, a manera de reconocimiento y agradecimiento. Y las referencias bibliográficas, especialmente de donde se han sacado muchas de las imágenes que voy a mostrarles. Bueno, para comenzar, pues resulta que de este tema, pues tenemos unos resultados científicos de proyectos de investigación y actualmente estamos elaborando los artículos para someterlos a revistas especializadas de esta área de los productos naturales. Pero a la par, estamos construyendo un artículo de divulgación que queremos que se publique en la revista de la Universidad de Antioquia que se llama Experimenta, que está dirigida a divulgar lo que hacemos en investigación en la universidad hacia los jóvenes, especialmente a quienes están terminando su secundaria, los que están en grados 10 y 11, tal vez como una posible orientación de lo que pueden encontrar en la universidad si desean estudiar. Entonces, la directora de la revista me puso en la tarea de bueno, acuérdense, profesor, que aquí este no es un artículo científico, sino es un artículo dirigido a personas que no son ni siquiera profesionales, son jóvenes. Entonces, tiene que redactar el artículo en un lenguaje que llegue a todas esas personas, ¿cierto? Entonces, pues yo para comenzar este artículo, pues con los otros compañeros que lo estamos elaborando, me propuse hacer esta pregunta, dirigida bien sea a un niño o una persona mayor, tal vez un estudiante de secundaria o que está comenzando en la universidad. Y es preguntarles, ¿sabes en qué se relacionan las abejas, los cactus, la penca sábila, el champú, el agua de los mares, la pintura de las paredes, la gasolina, la sangre, la yema de los huevos, el brócoli y el aceite de cocinar? Pues yo estoy seguro que para un niño va a ser muy difícil responderla porque tal vez el concepto de sólido y líquido no esté muy claro en un niño y de pronto no va a mirar esa relación. La idea es mirar si son sólidos y líquidos. Entonces, la respuesta que yo le daría es que son líquidos a ese niño pequeño o a ese estudiante que está terminando su secundaria. Y me preguntará, ¿pero cómo así que líquidos? ¿Y qué tienen que ver las abejas y los cactus? Eso no son líquidos. Tampoco el brócoli. Entonces le diría que las abejas producen un líquido viscoso muy importante que llamamos miel y que es su producto tal vez más importante y les sirve a ellas para sus procesos vitales y a nosotros también que usamos muchos de estos productos naturales para diferentes cosas, para alimentos, cosméticos o inclusive en preparaciones farmacéuticas. Entonces, las abejas no son líquidos, pero producen un líquido viscoso muy interesante y muy importante. Los cactus, pues también sobreviven en el desierto gracias a que tienen agua que retienen dentro de sus hojas y sus partes vegetales, pues, y retienen el agua precisamente disolviendo muchas sustancias que son importantes para ellos y que para que puedan sobrevivir a las condiciones, por ejemplo, de sequía que hay en los desiertos. Esos líquidos también son viscosos. La penca sábila también, al abrir la hojita de penca sábila, se obtiene un material, un líquido bastante viscoso, que también tiene diferentes propiedades farmacéuticas importantes, también cosméticas. El champú, pues la mayoría de los champús que conocemos son líquidos viscosos. El agua de los mares, pues indudablemente sabemos que más del 70% de
nuestro planeta es agua y que el agua es fundamental para la vida. Y el agua pues no es tan viscoso como la miel de las abejas, pero tiene un grado de viscosidad que los fisicoquímicos, los colegas fisicoquímicos, manejan muy bien, ¿cierto? La pintura de las paredes, bueno, lo estoy hablando de la pintura de brocha, estas generalmente son disueltas en algún disolvente orgánico, también entonces son líquidos viscosos. La gasolina, bueno, la gasolina no es un líquido viscoso, sino un líquido de muy baja viscosidad, inclusive de más baja viscosidad que el agua. La sangre, pues claro, aquí mis colegas fisicoquímicos me podrían decir que estoy diciendo cosas mal, que la sangre no es un líquido, sino que es toda una suspensión de cosas, pero yo por eso lo quiero visualizar más como un líquido viscoso, más allá de todo lo que contiene y de lo importante que es. La yema de los huevos, pues la yema de los huevos crudos, pues es bastante viscosa. Y vamos a ver qué tiene que ver mucho con la propuesta de los solventes naturales de los que estamos hablando. El brócoli, pues el brócoli tampoco es líquido, pero el brócoli produce una de las sustancias que se está utilizando para la producción de estos solventes naturales. Y el aceite de cocinar, que es un solvente de una mezcla de triglicéridos, es capaz de disolver inclusive sustancias de muy baja polaridad. Y de hecho, pues en nuestras cocinas, cuando se prepara un guiso con tomate, todos vemos que el aceite toma el color del tomate porque de alguna forma está extrayendo sustancias como los carotenoides presentes en este vegetal. Entonces, esa es como la idea, como tratar de desarrollar, y voy a tratar de ir desarrollando todas estas cosas para que vean la relación que quiero que vean. Bueno, la justificación de por qué los solventes naturales, pues la primera preocupación grande que tenemos hoy en día es el cambio climático. Eso indudablemente es una cosa que está ocurriendo, es delicada, y eso exige que todos los seres humanos, indistinto de la profesión o el trabajo que desarrollemos, debemos de alguna forma tratar de contribuir a evitar o que se agrave o que siga aumentando esas temperaturas como están actualmente en el mundo. O sea, es un problema de todos, y nosotros desde nuestros laboratorios, en la docencia, en la investigación y también en nuestro trabajo profesional, debemos tratar de ajustar nuestro trabajo buscando formas alternativas para trabajar. Como les decía, la contaminación ambiental por los solventes orgánicos que hemos utilizado toda la vida, pues que nos exigen trabajar con protegidos, con máscara, hasta con gafas de seguridad, en sistemas aislados. Esto es una parte costosa para la academia y para la industria, porque mantenimiento de seguridad, la parte de seguridad de trabajo de estas sustancias es altísima. Son sustancias que hay que trabajarlas con mucha precaución. Entonces, aparte de su costo y de que son tóxicos, se vuelven onerosos para las empresas porque tienen que darle a los trabajadores todo un sistema de protección contra esos vapores que generan estos solventes y los residuos que dejan. Entonces, también y pensando en esta necesidad, entonces hay necesidad de desarrollar procesos ecoamigables. También tenemos en Colombia en particular, aunque hablamos de mucha biodiversidad, mucha riqueza en biodiversidad, aquí está un ejemplo que conocemos, tal vez que cuando hemos ido a la costa y hemos visto esas grandes cantidades de algas que
que el mar tira en ciertas partes del año hacia las costas. Esas son generalmente macroalgas y esas macroalgas terminan pudriéndose y dando muy mal olor y muy mal aspecto a esas playas. Y resulta que esas macroalgas tienen sustancias que son muy interesantes para desarrollar, por ejemplo, cosméticos, entre otras cosas. Entonces, estamos desperdiciando y contaminando también este recurso marino. Hablaré de eso un poquito. Entonces, la idea era, bueno, hay posibilidad de preparar unos extractos naturales para uso cosmético, fue nuestra pregunta de 2021, poco después de salir de la pandemia. Y entonces, estuvimos revisando la literatura científica. Yo en ese momento, en el año 2020, cuando estuvimos encerrados en la pandemia, estaba terminando un libro que la Universidad de Antioquia me facilitó para escribirlo, y era relacionado con el curso que yo dicto de fitoquímica. Yo lo llamé química de productos naturales, y en el 2020, cuando estábamos encerrados, logré terminarlo. Y incluí, porque alcancé a leer un artículo, o uno o varios artículos, en los que hablaban de unos solventes naturales que los llamaban DES. DES quiere decir solventes eutécticos DIP, viscosos. Y otros inventaron los NADES, o sea, los solventes eutécticos viscosos naturales. Es a estos a los que les estamos apuntando nosotros como alternativa a los solventes orgánicos. Por supuesto, no vamos a poder reemplazar todos los solventes orgánicos en todos los usos que les damos, pero sí en parte podemos ayudar a disminuir el uso de estos solventes y de alguna forma contribuir un poquito con el medio ambiente. Este es el libro que les digo, pues, no sé si será propaganda, pero es un libro gratuito. Yo lo terminé con el apoyo de la Universidad de Antioquia. Lo elaboré fundamentalmente para los estudiantes de fitoquímica. No le puse fitoquímica porque creo que es más amplio el tema que las solas plantas. Entonces, estaba escribiendo este libro y escribí un pequeño capítulo en ese momento de los solventes NADES. Profe, preguntan dónde se consigue el libro. Con mucho gusto, yo creo que enseguida, cuando termine, me recuerdas, por favor, Lizeth, y les doy el enlace ahí por el chat, ¿sí? Vale, perfecto, gracias. Listo. Bueno, entonces, estando en pandemia, recuerden que estábamos todos encerrados. Yo estaba terminando mi libro, encontré esto de los solventes eutécticos, que ya son los solventes naturales de los que vamos a hablar, solventes eutécticos viscosos, DIP, del inglés uno lo traduce profundo, pero yo en alguna parte encontré que son solventes eutécticos viscosos, y es una cosa evidente cuando uno los prepara que son viscosos. Entonces, vino una invitación de la Universidad Nacional, del grupo de investigación de productos naturales marinos que dirige el profesor Leonardo Castellanos en el departamento de química. Nos invitó a participar en un proyecto, en un programa de investigación relacionado con algas marinas de Colombia. Nosotros pues nos entusiasmamos mucho con esa invitación y comenzamos a buscar literatura. Este artículo, pues vean que les muestro el pantallazo, porque me gustó mucho el título de la revista, Journal of Cleaner Production, Journal de Producción Más Limpia. O sea, el nombre de este journal a mí me impactó, yo no lo conocía. Y encontré, pues también, que estaban preparando solventes eutécticos viscosos para extraer productos naturales bioactivos para uso cosmético. Inclusive, pues yo me entusiasmé tanto en ese momento que
le escribí a algunos de sus autores que quería ir a alguno de sus laboratorios, a ver si me explicaban cómo era eso, cómo se preparaban, cómo se hacían, cómo se utilizaban. Entonces, de ahí, entonces comenzamos a leer mucho más y comenzamos entonces a hablar de los solventes eutécticos o viscosos. Yo prefiero globalizar todos estos solventes en una palabra de solventes naturales. El agua, pues ustedes saben, es un solvente natural abundante. Los aceites, como el aceite de oliva, es un líquido viscoso. La miel que les comentaba que producen las abejas, el líquido que contiene la hoja de la penca sábila, que también es un material viscoso. Estos son ejemplos como de los solventes naturales. Yo quisiera como motivarlos, porque la idea es esta, o sea, mi idea, más que mostrarles lo que hacemos, es motivarlos, sobre todo a los jóvenes, a los estudiantes jóvenes. Por eso invité a mis estudiantes y algunos de los profesores me comentaron que habían invitado a sus estudiantes, porque yo creo que ellos son el futuro y seguramente van a ser más cuidadosos en todo lo que hacen en los laboratorios. Entonces, se lo hice pensando en ellos. Entonces, aquí lo que yo visualizo es que estamos pasando un poco de esta historia en la que estábamos así encapuchados y enmascarados, trabajando con esos solventes orgánicos, de pronto a una forma un poco más precavida. Aquí pues me parece riesgoso que esta niña esté sin protección contra el solvente, pero bueno, si está en una campana de extracción, que no lo veo claramente, de todas formas hay un riesgo para la salud de ella y contaminación ambiental. Y aunque tal vez exagere un poco y me perdona, es que con los solventes eutécticos naturales viscosos, nosotros prácticamente podríamos trabajar en el laboratorio sin toda esta protección, sino como una señora o una persona que prepara una ensalada en la casa, que mezcla la limpia, corta y prepara los diferentes ingredientes y los residuos los tira en una basura que llamamos orgánica, que se puede desechar sin riesgo para el medio ambiente. Pues al utilizar estos solventes naturales, como el agua, el aceite que utilizan para estas ensaladas, los solventes naturales también podemos de alguna forma desecharlos en la basura orgánica y no requieren todas esas procesos como los solventes orgánicos y los residuos que ellos tienen. Entonces es como pasar de esto anteriormente a llegar, ¿por qué no? En muchos casos a esto. Entonces el objetivo pues es dialogar, o sea, no preparé como un libreto para esta charla, pues quería como dialogar sobre algunos resultados que hemos obtenido y que estamos desarrollando, los solventes, algunas cosas sobre los solventes naturales, enseguida voy con eso, y la idea es tratar de reemplazar esos orgánicos, solventes orgánicos tóxicos que usamos en los laboratorios químicos para, sobre todo en la parte académica, en la investigación y lo industrial. Ese es como el objetivo. Bueno, comencemos con los solventes orgánicos convencionales que muchos conocemos. Esos solventes que en los laboratorios viejos inclusive estaban en frasquitos pequeños que se utilizaban sin mucha precaución, en estantes abiertos, sin ninguna protección, y que sabemos que son la mayoría, por no decir todos, dañosos para la salud. Aquí pues yo encontré esta información buscando el caso del cloroformo. Esto es de una entidad de salud de Estados Unidos. Encontré por internet y hablan de todas esas
precauciones y daños que puede producir ese solvente, los riesgos que hay para la salud, bueno, que no es inflamable, es una ventaja, pero todos estos efectos, yo creo que todos conocemos, porque de alguna forma cuando vamos al laboratorio debemos prepararnos en saber con qué vamos a trabajar. No me voy a detener sobre esto, ustedes saben que hay extensas literaturas para ver la peligrosidad de los solventes orgánicos. Traje el cloroformo porque es uno que utilizamos mucho durante muchos años en la extracción de productos naturales. Bueno, de todo esto, pues surgió una revisión, se reunieron los fitoquímicos de diferentes partes, se comenzó a hablar de qué hacer con lo que estábamos haciendo con esos solventes orgánicos, y entonces vino lo que llaman una propuesta de trabajo de química verde. Este es un artículo recién, desde el año 2023, donde hace una revisión sobre la comunidad fitoquímica y el uso de los solventes orgánicos. Aquí lo interesante es que estos autores entonces recomiendan, aquí aparecen en verde, ciertos solventes orgánicos. A otros los menciona como problemáticos de amarillo y a otros que definitivamente son peligrosos. Peligrosos sobre todo contra la salud y el medio ambiente. Yo inclusive hace varios años en reuniones con mis compañeros en la universidad, les decía, los que trabajamos con reactivos de estos, les decía, yo les recomiendo en la medida de lo posible reemplazar solventes como el cloroformo por el acetato de tila. Ah, algunas personas me decían, pero es que como el procedimiento está establecido en los manuales, que es con cloroformo y no con acetato de tilo. Y tienen razón. Eso está establecido. Pero yo comencé a hacer mis propios ensayos en las prácticas de laboratorio y comencé a incentivar a mis colegas que trabajan también formando nuevos profesionales que vean, reemplacemos ese cloroformo por acetato de tilo, que la polaridad es diferente, sí, de acuerdo. Pero sí, puede que el acetato de tilo no me extraiga lo mismo que el cloroformo, pero me extrae, le agrego un poco más de volumen, pero este no es tan dañoso como el cloroformo. Pues aquí estoy viendo que me están dando la razón estos autores, ¿sí? Porque pues yo nunca he publicado nada de eso, pero sí ha sido como una inquietud, de una preocupación de que podemos utilizar solventes que ahora ya nos recomiendan que debemos trabajar esos problemáticos y peligrosos. No podemos dejar de trabajarlos porque definitivamente hay muchas cosas y muchos procedimientos que no se pueden cambiar, pero en la medida de lo posible sí podemos tratar de utilizar estos. Entonces ellos aquí pues hacen entre sus diferentes análisis, bueno, diferentes solventes que se utilizan desde 1990, los más usados. Y los clasifican como recomendados, problemáticos, peligrosos y altamente peligrosos. Yo personalmente trabajé cuando hice mi tesis de pregrado con mucho benceno, con mucho cloroformo, y sin máscara. Y no era porque mi profesor quisiera hacerme algún daño ni nada de esas cosas. No, ese era el estado de desarrollo en el que estábamos en ese momento y no contábamos con la forma de cuidarnos. Nos daban inclusive unas máscaras, que era ponerse esas máscaras, era todo, demoraba uno como una hora para ajustarlo y uno prefería muchas veces quitárselo. Entonces estaba uno expuesto.
Entonces aquí pues veo que ratifica en el caso, por ejemplo, del cloroformo, el diclorometano que lo utilizamos para extracciones, por el acetato de etilo recomendado. Aquí están los parámetros de solubilidad de Hansen para los amigos físico-químicos, algún índice de polaridad como el momento dipolar. Entonces uno mira sus momentos dipolares y compara el acetato de etilo 5,3, el diclorometano 5,7. Pues son diferentes, pero mejor utilizar el acetato de etilo. El cloroformo también. Yo recomiendo el cloroformo y el diclorometano para procesos de extracción, reemplazarlo por el acetato de etilo. Bueno, hay otros. Y ellos, pues de todo ese análisis, porque esto pues es un resumen de lo que aparece en el artículo, establecen unos seis principios de la química de productos naturales para cumplir con la práctica de la química verde. Aquí están pues tres. Consideres no solamente las características físico-químicas de los solventes y aditivos cuando los seleccione, sino también su potencial efecto en el ambiente y en el mundo natural. Pues yo creo que eso es muy claro. Priorice los riesgos de salud potenciales para el personal del laboratorio cuando está trabajando con productos naturales para ayudar a contribuir al desarrollo de productos para mejorar la salud humana. Y así nos recomiendan. Por ejemplo, en el MUS 5, considerar investigar plantas que tengan, que sean cultivos agrícolas bien establecidos. O sea, las plantas que consumimos, la zanahoria, el tomate, el pimentón, tienen carotenoides. Se puede hacer la práctica de carotenoides, la extracción de carotenoides. No tenemos que buscar plantas exóticas que no se cultivan o no crecen ni siquiera en nuestro país. Y también los productos residuales también son una cosa que se está investigando muy, muy fuertemente actualmente. Entonces, hay gente preocupada y hay gente convencida de que necesitamos cambiar muchas de nuestras prácticas. Ahora sí llegamos entonces a tratar de explicarles qué son los solventes eutécticos, como los conceptos básicos, cómo se preparan, las ventajas y las desventajas, porque no todo es perfecto siempre. Bueno, aquí tengo que mencionar que, y así lo mencionan en los artículos que yo he leído, que la persona que lanzó esta propuesta de los solventes naturales es este profesor de físico-química de la Universidad de Leicester, profesor Andrew Abbott, que en un artículo publicado en esta revista, ChemCom, Comunicaciones Químicas, en un artículo de apenas 2 páginas, reporta que hizo mezclas de cloruro de colina con urea, con otros colaboradores de la Universidad de Leicester, y concluye, entre otras cosas, esto que aparece acá. Este trabajo ha mostrado que las mezclas de aminas con sales de amonio cuaternaria forman eutécticos o puntos eutécticos de fusión que tienen propiedades solventes inusuales, eutécticos que tienen inusuales propiedades. Adicionalmente, las ventajas de este tipo de mezcla es que es sostenible, biodegradable y un gran número de variantes se pueden producir fácilmente. Son cosas que podemos producir en el laboratorio en cuestión de minutos. Entonces, este señor, pues yo creo que va ganándose su lugar en la historia de estos solventes naturales. Pero ¿qué son las mezclas eutécticas? Aquí después entra la fisicoquímica y me acuerdo del profesor Guillermo que nos dio fisicoquímica 3 con las soluciones
y todas esas propiedades de las mezclas binarias, ternarias, las diagramas de fases y todas esas cosas. Entonces se me vinieron a la memoria cuando escuché el término TEC. Entonces, ¿qué es un...? Cuando mezclamos una sustancia sólida como el cloruro de colina, que es un aminoácido, que tiene un punto de fusión por encima de 300, en una proporción que es más o menos el 70% contra el 30% de otro sólido, que es la urea, y la urea tiene un punto de fusión por encima de 110, puede ser 120 y pico. Al combinarlas, el punto de fusión de la mezcla se baja hasta menos de 50 grados. O sea, a condiciones normales se vuelve un líquido. Eso es lo que, esa es la base de los solventes eutécticos. Combinar dos o tres sólidos de alto punto de fusión que al combinarse, se producen líquidos que tienen líquidos a condiciones normales, o sea, porque puede haber puntos eutécticos más altos. Entonces, de aquí viene el concepto de solventes eutécticos. Combinar dos o tres sólidos, o un sólido y un líquido, también hay mezclas de esas, a condiciones normales, con un acalentamiento a temperaturas relativamente bajas y en condiciones de tiempo muy bajitas también, puede preparar uno en el laboratorio estas mezclas eutécticas o solventes eutécticos. La explicación que nos dan los físico-químicos es que debe haber una sustancia que done protones, o sea, el concepto de ácido base de Bronsted-Lowry, y otra que acepte esos protones para que se formen puentes de hidrógeno. Entonces, esa formación de puentes de hidrógeno es lo que hace que se disminuya el punto de fusión al mezclar esos sólidos. Entonces, esto es lo que uno en el laboratorio hace, mezcla una cantidad de una sustancia que lo llaman un donor de protones, a otro que es un aceptor de protones, lo calienta unos minutos a temperaturas bajas y se obtiene un líquido viscoso. Este es el solvente viscoso, que cuando son sustancias naturales, y estas dos son sustancias de origen natural, tenemos entonces los solventes eutécticos viscosos naturales. El término más usado es DES porque incluye sustancias que no son orgánicas, que es otro tipo de solvente eutéctico también. Bueno, aquí están como algunas de las sustancias que se utilizan para preparar, pues de la izquierda se mezclan con los de la derecha para obtener diferentes solventes eutécticos y diferentes líquidos eutécticos. Los más usados son la colina, la betaína. ¿Y saben de dónde sale la colina? Pues la colina es producida naturalmente en la yema de los huevos. Nosotros, en nuestro desayuno diario, quienes nos gusta consumir huevos, consumimos esta sustancia, la colina. La betaína está en el brócoli, entre otras fuentes naturales, o sea que son dos sustancias de origen natural. Y si las mezclamos con sacarosa, que es otro producto natural, obtenemos solventes eutécticos. Pero también se pueden combinar con otras sustancias, con la glicerina, con compuestos azufrados. Y también se obtienen solventes eutécticos. Cuando, repito, cuando se utilizan sustancias de origen natural, o sea que se producen en una planta, en un animal, en un microorganismo, entonces hablamos de solventes naturales. Bueno, más estructuras, pues esto es para
mis amigos fisicoquímicos que les gusta, y a los orgánicos también, mirar este tipo de estructuras. Aquí lo que ya les estaba adelantando, la betaína se obtiene del brócoli, la colina está en la yema de huevo, estos carbohidratos en diferentes harinas, y la glicerina, por ejemplo, está en este aceite de colza, que es uno de los productos que más se produce a nivel mundial, creo que después del aceite de palma, y se utiliza inclusive para combustible biodiesel, pero es un producto natural. Bueno, más solventes sintéticos viscosos, pues de aquí podría mostrarles las diferentes mezclas, las proporciones con que se mezclan, los pHs que generan y otras propiedades físico-químicas y algunas formas de llamarlos. Pues esto es un poquito más enredado, pero pues bueno que lo sepa. Aquí viene la cuestión de lo que nos interesa, que no es todo esto. Estos son todos los ejemplos de todos los solventes septécticos viscosos que se pueden obtener y se preparan actualmente. Muchos contienen sales de metales, tipo 1, tipo 2. Entonces también producen mezclas septécticas. Pero por supuesto, al tener cromo, níquel, hierro, galio, estaño, indio, son solventes septéticos que no son completamente amigables con el medio ambiente, pero los utilizan en diferentes industrias, especialmente en la parte electroquímica. Aquí aparecen otros que utilizan también sustancias naturales como este alcaloide y este fenol, que también son naturales, pero este alcaloide es una sustancia activa contra el sistema nervioso, entonces pues no sería deseable como un solvente de uso común, ¿cierto? Los que nos interesan son estos que aparecen aquí en este color de verde, los tipo 3, que son combinaciones de sustancias orgánicas naturales con alcoholes, azúcares, aminoácidos y cosas. Los otros, sí estoy de acuerdo con los autores, que definitivamente tienen riesgos de toxicidad. Aquí solamente quería mostrarles cómo ha crecido el tema, porque esto es un tema que no viene de muchos años atrás. Desde 2011 se comenzaron a generar publicaciones sobre los NADES y ustedes ven que va creciendo casi exponencialmente. O sea, el uso de estos solventes como alternativa de trabajo en el laboratorio. Y en el caso de alimentos también hay un crecimiento bastante pronunciado con los años, seguramente de autores preocupados por esto del medio ambiente. Aquí pues yo quisiera como resumir que y mostrar como algunas ventajas, si se quiere, también desventajas de esto, ¿cierto? Lo primero es que los solventes naturales tienen punto de ebullición alto. Son solventes viscosos, no se evaporan fácilmente. Y eso pues no nos gusta cuando queremos evaporar el solvente, ¿cierto? Eliminarlo. Pero al tener punto de ebullición alto podemos aumentar la solubilidad al aumentar la temperatura sin riesgo de que se evaporen. Y entonces nos sirven para extraer mayor cantidad de sustancias de cualquier fuente natural. Los orgánicos pues son de punto de ebullición bajo, se evaporan fácilmente, eso ya lo conocemos. Aquí pues diría uno que por trabajo fácil, más fácil con estos, pero por contaminación estos serían más favorables. Se preparan fácilmente en el laboratorio. Estos solventes, inclusive les más adelante les muestro como una foto de un video que está en YouTube, donde pueden ver cómo se preparan fácilmente en el laboratorio. Y son menos costosos, no tenemos que comprarlos. Los solventes orgánicos son costosos,
se tienen que comprar, los precios no generalmente dependen de la calidad de los solventes, hay que almacenarlos y transportarlos con muchas condiciones. Estas cosas, ¿no? Estas cosas naturales no requieren todas esas características o costos que tienen estos solventes orgánicos. Aquí lo que estaba diciendo, no requieren equipos especiales para transporte, almacenamiento y manejo. En cambio, los solventes orgánicos sí. Se preparan hasta a partir de sustancias naturales, lo que favorece su menor toxicidad y su disposición final con menos efectos contaminantes. En cambio, los orgánicos generalmente son productos de la industria petroquímica y de síntesis, generalmente son muy tóxicos y su disposición final es costosa y además contaminante. Bueno, por favor, no duden en levantar el micrófono si tienen algún comentario, porque esto es un diálogo, ¿cierto? Recuerden que apenas soy una persona que ha leído unos temas, ha hecho unos ensayos, pero yo estoy seguro que hay otras personas que a lo mejor trabajan y conocen más estos solventes eutécticos. Hasta ahora, y lo voy a mostrar enseguida con nuestros primeros ensayos, yo creo que nos podemos ir incorporando en la parte de extracción, porque definitivamente la parte de separación, aislamiento, inclusive análisis cualitativo y cuantitativo, requiere todavía esas técnicas que utilizan solventes orgánicos, es decir, la cromatografía en sus diferentes formas, todo eso tiene que seguirse utilizando. Aquí yo lo que hemos avanzado es con la parte de extracción, o sea, la primera parte que hacemos en el laboratorio con una muestra biológica, bien sea vegetal, animal. Entonces, es como hasta ahí que yo pienso que podemos ir ahorrándonos muchas extracciones con solventes orgánicos, reemplazándolos en muy buena parte con estos solventes. Yo creo que ya contribuimos de alguna forma con un poquito a no seguir contaminando ni enfermándonos nosotros. Entonces, yo creo que tal vez con el desarrollo más adelante vas a ver eso. Gracias, profesor. Entonces, les voy a mostrar ahora con nuestro primer ensayo, pues. Cuando vimos todas estas cosas y las ventajas de estos solventes y la química verde, nos entusiasmamos mucho y estábamos encerrados nosotros. Estoy hablando del año 2020. Yo estaba dictando mi curso de fitoquímica en línea, con todas las dificultades que ustedes seguramente conocieron. Y salió una convocatoria, yo estoy pues en esta Sociedad Americana de Química, y salió una mesa redonda farmacéutica del Instituto de Química Verde, de esa asociación. Entonces, eso creo que fue a finales de 2020, comienzos de 2021, no me acuerdo. Entonces, estaban invitando a que se enviaran pequeños proyectos, así lo dijeron, pequeños proyectos relacionados en contribuciones con procedimientos industriales que reduzcan la contaminación ambiental, ¿cierto? Pues nos dijeron que eran proyectos de $50,000, esto era en Estados Unidos, y que estaban participando o patrocinando pues todas estas empresas que ustedes ven ahí, que yo creo que muchos alguna vez hemos oído mencionar, son grandes laboratorios químicos, farmacéuticos, industriales, que querían aportar y querían. Entonces nosotros con unos estudiantes, me acuerdo de 8 estudiantes en ese curso en línea, dijeron, profe, yo quiero investigar con usted, yo quiero trabajar con usted ese tema de los solventes eutécticos. Y entonces, pues yo no estaba encerrado y con algunos profesores
con dos profesores que estaban en ese momento en el laboratorio, les dije, no, pues hagamos con estos estudiantes al menos un proyecto pequeño. Como eran ocho, pues lo repartimos en dos grupos de cuatro y un profesor y otro profesor nos dirigían. Yo en ese momento no podía porque tenía mi carga académica full, entonces no podía dirigirlos, pero entonces le di las orientaciones tanto a los estudiantes como a los profesores para que los dirigieran. Este proyecto, nosotros hicimos el proyecto con esos ocho estudiantes, con otros profesores, lo mandamos con mucho entusiasmo, con nuestro inglés ayudado con Google Translator, y conseguimos las firmas de la universidad para que nos, ¿eso cómo se llama? Para que nos avalara, para presentarnos. Pero nunca supimos si lo revisaron o lo evaluaron. Pasaron los meses y alguna vez me dio a mí por escribirles. Vean, nosotros gastamos tiempo para elaborar ese pequeño proyecto. Nos gustaría saber al menos si lo recibieron, porque nunca hemos recibido ninguna comunicación. Entonces, bueno, después me respondieron que el proyecto no había sido aprobado, pero no me dijeron por qué. Bueno, yo me imagino que estaríamos compitiendo con gente muy de otras universidades mucho más poderosas que nosotros. Pero bueno, entonces trabajamos con los recursos de nuestra que nos da nuestra universidad, en este caso nuestra facultad. Entonces, estas estudiantes repartidas en dos grupos comenzaron a trabajar. Aquí hay cuatro estudiantes, Darcy, Valentina, María Camila, Catalina, dirigidas por la profe que está aquí a la izquierda, la profe Carolina Restrepo, y comenzaron a hacer ensayos de extracción con solventes sintéticos para obtener fitocompuestos con propiedades cosméticas a partir de semillas de comino. Entonces hicieron un proyecto bastante bonito, lograron concretar sus resultados, las invitaron a un congreso nacional y fue muy... A nosotros nos entusiasmó mucho porque estábamos haciendo con recursos muy escasos, porque no teníamos una financiación como tal, pero se logró hacer con estas estudiantes. Y lo que más me gustó a mí es que son jóvenes estudiantes, o sea, quería como sembrarle la semilla de que le pongan atención a estos temas, que ojalá en su vida profesional, si tienen que trabajar en cosas relacionadas, por lo menos van a acordarse de que hay otras alternativas para extraer sustancias naturales. Entonces, eso es como el logro de ese pequeño proyecto. Y otro pequeño proyecto también que unas estudiantes, también dirigidas por el profesor John Berrío, se pusieron a extraer cafeína y ácido clorogénico del café, utilizando estos solventes eutécticos. Caterine, Ana Sofía y Juanita. Entonces, también con muy buenos resultados, todo esto nos iba ayudando más. Y además, como estábamos invitados por la Universidad Nacional de Colombia, por el profesor Leonardo Castellanos, a que participáramos en un programa de investigación, pues todo esto nos ayudó para generar participar en ese programa de investigación, que se llama Valcarcú, y escribimos este proyecto con el cual fue aprobado por el Ministerio de Ciencias y con el apoyo y la participación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia. Entonces, nos unimos varios grupos y yo metí ahí el tema de los solventes eutécticos para tratar de obtener extractos con aplicación cosmética. De ahí entonces se nos dio la financiación. Hay una estudiante buscando hacer una maestría, Verónica Tamayo, y entonces ella realizó su trabajo de maestría haciendo extracción e identificación de metabolitos con potencial aplicación cosmética a partir de macroalgas marinas utilizando solventes eutécticos naturales.
Este trabajo lo sustentó el lunes pasado, hace 3 días, y tuvo un jurado importante nacional e internacional, un jurado de la Universidad Nacional precisamente de Bogotá y un jurado de la Universidad de Padua en Italia. Y ambos jurados le dieron una gran felicitación a Verónica por su trabajo, porque ven que es una contribución interesante a buscar alternativas para, por ejemplo, los cosméticos. Y parece que van a darle una distinción, todavía está como en discusión. Entonces, esto es fruto pues, de esas ideas que les he venido contando. Ella, pues, esto es de la tesis de ella, cómo lo preparamos de fácil en el laboratorio, cómo al principio no nos daban, porque estábamos viendo lo que estaba en los artículos, y en los artículos no dice generalmente todo, pero ensayamos y ensayamos hasta que logramos obtenerlos en el laboratorio, mezclando dos sólidos, calentándolos y obteniendo un líquido. Entonces, fue nuestro primer encuentro con esos solventes naturales viscosos. Pues ella muestra resultados interesantes con diferentes NADES. Esto es fructosa, glucosa, agua en proporción molar 1:1:5, betaína, glucosa, agua, que fue el que mejor resultado dio en algunas especies, porque fueron varias especies de macroalgas que ella trabajó. Este es precisamente un trabajo que estamos escribiendo para una revista científica. Aquí una de las conclusiones a la que yo más quería, aparte de todo lo demás que es importante, yo lo que estaba queriendo ver era que la preparación de los solventes NADES es un procedimiento relativamente sencillo, no requiere instrumentación especializada. Para responder la pregunta de la compañera ahora, no genera residuos tóxicos, pues si se utilizan sustancias como azúcar y un aminoácido, pues no son tan tóxicos nunca como las otras sustancias químicas, los solventes, lo que permite sugerir que en preparados y extractos de macroalgas para fines cosméticos son una alternativa muy interesante y además contribuyen al cuidado del medio ambiente. Entonces, eso es como alguna cosa del trabajo. Eso pues nos ha dado pie para que sigamos jalonando y seguir trabajando. Vamos a trabajar ahora no solamente con interés cosmético, sino con interés farmacéutico, también utilizando las NADES, y la universidad nos acabó de aprobar un proyecto que vamos a comenzar, o ya comenzamos en mayo de 2023. Entonces, lo que quiero contarles es como todas esas anécdotas de lo que ha sido como esta construcción, que ha sido básicamente a través de búsqueda de información bibliográfica, algunos que se han entusiasmado a hacerlo, y con muchas dificultades. Bueno, pero esto que les dije yo, pues es una abrebocas demostrando que esos extractos NADES sirven para la parte cosmética, tienen un potencial grande. Pero, y tal vez retomando la pregunta de la compañera, pues un poquito, hay otras aplicaciones y desarrollos más recientes. Esto, pues, mientras nosotros estábamos preocupados por la extracción y por un poco de cosas físico-químicas, siguen los trabajos, o sea, la gente sigue estudiando y produciendo más resultados. Eso es lo que quiero mostrarles, algunas cosas interesantes relacionadas con estos solventes naturales. Aquí, pues, este esquema es como menciona los DES porque es el nombre más genérico para los solventes eutécticos viscosos, recordándoles que los NADES, a diferencia de los DES, son solamente producidos mezclando sustancias naturales. Por eso NADES. Entonces los DES en general, pues, los utilizan para aparatos electroquímicos, en biorrefinerías,
también en productos farmacéuticos. Aquí pues hablan de sus propiedades hidrofílicas para diferentes aplicaciones, propiedades hidrofóbicas, por ejemplo, para el tratamiento del agua. La pólvora que escuchan es seguramente que va a haber un partido aquí cerca. Bueno, para separación, extracción y nanomateriales. Pero esto es de un artículo tal vez de 2021 o 2022. Ya esto se está ampliando impresionantemente. Esto es reciente, esto es del año 2023, Journal de Líquidos Moleculares. Están diseñando ya solventes NADES, solventes eutécticos que lo llaman switchable. Switchable con la temperatura. ¿Cómo así? Aquí pues tal vez en el esquema es que esta planta o este material vegetal lo muelen, le agregan el solvente NADES y el solvente NADES en el fondo entonces quedan residuos, pero al calentarlo, al subirle la temperatura a esta mezcla que tiene un NADES, solvente extractor NADES, y los polisacáridos disueltos y los residuos insolubles, al calentarlo se separa en dos fases. En la fase superior queda el NADES libre de polisacáridos y en la parte de abajo queda la fracción de polisacáridos. Entonces, estos autores dicen que esto se puede reciclar y reutilizar, si no estoy mal, hasta 25 veces. Se puede utilizar este solvente NADES hasta unas 25 veces para extraer más material vegetal, en este caso de polisacáridos, que tienen propiedades muy importantes. Pero no solamente con la temperatura, aumentándole la temperatura, sino cambiándole el pH. Entonces, algunos autores también este año ya están obteniendo polisacáridos también con solventes eutécticos, pero los hablan switchable con el pH, modificables con el pH. Y entonces, en caso parecido a lo que veíamos, están viendo que al aumentar el grado de acidez, cuando se supera, por ejemplo, en este caso, 7, que es el pH neutral, se separa en dos fases y se recupera entonces el solvente eutécticos para volverlo a utilizar. Entonces, son cosas que están mostrando que ya no solamente la extracción, sino que están viendo que se pueden programar de alguna forma con el pH, con la temperatura, para volverlos a utilizar. Esto con los solventes orgánicos también se puede, pero hay que tener condiciones muy especiales para recuperarlos y para volverlos a utilizar. Otro, pues, también es relacionado con el pH, pero en lugar de agregarle un ácido, le burbujean CO2 para extraer, por ejemplo, esta sustancia de la cáscara de la naranja, la esperidina. Entonces, muestran cómo, después de que hacen la extracción, le comienzan a burbujear CO2, se separa en dos fases, el NADES, entonces, se recupera y en la parte de abajo quedan los extractos. Y inclusive hacen estudios de microscopía electrónica, en la cual se observa que cuando se extrae con los NADES, el material, en este caso las cáscaras de naranja, es más, ¿cómo se dice?, más afectado por el solvente NADES que cuando se extrae con metanol o cuando no se extrae. O sea, cuando se extrae con los solventes orgánicos, hay mayor efecto que con el solo metanol, que es el que se utiliza la mayoría de las veces. Y también están utilizando, algún profesor me preguntó alguna vez en un pasillo, profe, ¿y usted conoce si los NADES los están utilizando como catalizadores? Y en ese momento le dije, no, profe, no conozco.
pero aquí aparece este artículo, también de este año, y ya están utilizando solventes NADES como catalizadores para diferentes reacciones orgánicas. Entonces, diferentes reacciones orgánicas con solventes NADES para obtener diferentes productos. Entonces, yo creo que el espectro de aplicaciones se está abriendo constantemente. Bueno, yo también miré, pues, sí, dale, adelante. Profesor Alejandro, buenas noches. Profe, quería hacerte una pregunta relacionada con la parte de Switchboard que estabas hablando. Quería saber si dentro de las referencias bibliográficas o dentro de la búsqueda que has hecho, has encontrado eso que encontraste con los polisacáridos con compuestos bioactivos, especialmente con, por lo menos con los compuestos fenólicos. ¿Existe algún artículo hasta el momento en donde hayas visto que ocurre ese switchable? Bueno, sinceramente yo no he hecho una búsqueda así exhaustiva. ¿Y sabes por qué encontré esto de los polisacáridos? Porque es que nosotros también dentro del proyecto con la Universidad Nacional estamos estudiando los polisacáridos. Inclusive teníamos una discusión con el profesor Johnny, que dirige la línea de polisacáridos en el grupo de investigación. Y él me decía, pero profe, ¿no se justifica desarrollar solventes NADES para extraer polisacáridos? Entonces, cuando salió esto, pues yo le dije, mira, Johnny, mira que él me decía con razón, los polisacáridos se extraen con agua y después se precipitan con alcohol, básicamente, como la técnica general que se utiliza. Entonces, el agua pues no es dañoso, el etanol de pronto tampoco mucho, entonces que de pronto no se justificaba nada de eso. Pero cuando salí este le dije, mira, estos artículos, mira que se están extrayendo polisacáridos con NADES. Entonces, yo para responderte, yo creo que sí debe haberlos. O sea, lo que pasa es que yo no he revisado esa parte. Aquí pues menciono dentro de ellos tal vez la esperidina, ¿cierto? Que sabes que es un glicósido flavonoide. Este podría ser como una explicación de que se están haciendo también la de switchables, con, en este caso con CO2, ya de alguna forma esto como, es como un ejemplo. Habría que leerlo, mira que este es un artículo inclusive que me aparece como fecha de 2024, o sea que yo creo que vale la pena revisarlo, se podría revisar. Si quieres me contactas y yo te hago llegar la información. Pero yo creo que sí debe haber. Yo creo vale, que sí. Gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Bueno, entonces yo me comencé a mirar, bueno, y ¿qué otras aplicaciones? Entonces me encontré este artículo, vean que todos son artículos de 2023. Encontré este trabajo que tiene que ver los solventes septécticos con la diabetes. Pues encontré este artículo. Parece ser que la vitamina C, no sé, recuerden que yo soy químico, esto de pronto mis colegas químico-farmacéuticos u otros colegas pueden entenderme esto mejor que yo, pero alcanzo a entender que la vitamina C y en formulaciones NADES con ascorbato, o sea, el ácido ascórbico como una parte del NADES, podrían lograr avances mucho mayores en el mercado de alimentos funcionales y suplementos dirigidos a diabéticos. Y tal vez cambiar el enfoque general de la diabetes. Entonces, todo esto pues son ideas que vea que yo he ido cogiendo, pues no conozco a fondo, pero relacionan estos solventes septécticos naturales con potenciales aplicaciones, inclusive contra estas enfermedades, con tratamientos de estas enfermedades. En análisis de pesticidas, pues ya, esto salió en un artículo para 2024. Ya están haciendo métodos de determinación utilizando solventes septécticos viscosos. Entonces, pues el ejemplo es
muy claro. Y polisacáridos, pues ya les he mencionado. Entonces, solamente que este artículo, pues, también es de septiembre de 2023, también hablan de polisacáridos con los solventes eutécticos, pero mencionan algunos estudios. Ah, bueno, creo que es más adelante. Ese es un ejemplo otro de polisacáridos. En la parte farmacéutica, en la parte de tecnología farmacéutica, en diseño, elaboración de productos farmacéuticos, ya también hay artículos, aquí puse dos, pero hay muchos que ya están viendo que para muchos problemas de solubilidad y de estabilidad de las formas farmacéuticas, están viendo que estos solventes eutécticos les podrían servir. Y enseguida les muestro uno que me llegó el día de hoy, precisamente relacionado con esto. Pero estos son ejemplos de que ya están aplicándose a estas formas de, ¿cómo es que? De liberación de las drogas en nuestro organismo. Ya están en la parte farmacéutica. Que inclusive los químicos farmacéuticos ya manejaban hace tiempo los solventes eutécticos, pero seguramente no. Nunca miraron la parte fisicoquímica. Entonces, vean que los fisicoquímicos están hablando de esto y nos pusieron a hablar de esto, pero los químicos farmacéuticos están en la historia. Enseguida les muestro. Este era el artículo que me llegó hoy, publicado el 26 de septiembre. Y aquí pues hacen todo un análisis de la aplicación de estos solventes eutécticos en farmacia. En la solubilidad de los principios activos. Esto es impresionante porque nosotros, los que hemos trabajado con productos naturales, hemos visto que cuando vamos a hacer algún ensayo de actividad biológica, la parte de solubilidad, hay muchas sustancias que no son solubles en agua, para probarlas contra células o alguna forma de enfermedad. Y con estos solventes parece que se está resolviendo el problema de la solubilidad. Antes nos tocaba disolver esas sustancias poco polares con tensoactivos y con tensoactivos muy tóxicos. Entonces, en la parte de liberación de las drogas, de los medicamentos en el organismo, estas cosas, ¿no? Inclusive con un profesor de la facultad, le propusimos hace un año un proyecto para preparar un producto transdérmico para utilizar en la piel, y pues nos faltaron punticos para que no lo aprobara. Me parece que es un trabajo interesante, y aquí encuentro estas preparaciones transdérmicas que hacen los químicos farmacéuticos. Es muy interesante. Todo esto mencionan estos autores en este artículo que apareció en estos dos últimos días. Y las publicaciones, pues aquí ya les muestro, pues ya en forma general, lo que había hasta junio de 2023. Entonces, esto es una historia que es más o menos de 2009 para acá, donde está viéndose el crecimiento exponencial de los NAES y de los DES. Y la cantidad de autores, ¿cierto? Esto es algo que aparecía en ese artículo. Bueno, más artículos de revisión sobre esos solventes orgánicos. Aquí me llamó esto término de biocompatibilidad. ¿Por qué? Porque es que la idea es que no sean tóxicos para nosotros ni para el medio ambiente. Estos autores dicen que los DES, los solventes eutécticos viscosos, que producimos en los laboratorios de investigación, en las industrias y en los laboratorios de docencia, pues de alguna forma tienen efectos citotóxicos sobre microorganismos, pueden afectar los hongos, las algas, y de alguna forma en la cadena llegar a nosotros, ¿cierto?
Entonces, pero, pues yo no estoy muy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo en una parte, y vuelvo a la diapositiva de anterior, y es que los DES que utilizan metales, definitivamente, estos tipo 1, tipo 2, son definitivamente tóxicos. Tienen metales que son tóxicos para el suelo, para el agua, para nosotros. Estos que tienen sustancias activas como alcaloides, que tienen riesgo para nuestra salud, también los considero pues menos dañosos que estos. Por eso por aquí los pusieron de color verde estos autores. Y los de tipo 3, que son los que estamos trabajando nosotros, o sea, mezclas de sustancias naturales. Aquí también este tipo 4, el veo esta plata y ese metal tampoco es muy amigable con el medio ambiente. Entonces, esto para resumir que sí, sí tienen riesgo, seguramente, pero hay otros solventes de eso que definitivamente son, para mi modo de verlo, pronto también muy, muy tóxicos para la salud y el medio ambiente, que hay que manejarlos con cuidado. Bueno, eso es como lo que quería mostrarles de los solventes NADES. No quería como meterme en problemas físico-químicos, ¿no? Porque yo sé que eso es una discusión amplia e interesante. Pero no quería dejar pasar, y es que esto me encontré en estos últimos días, es un artículo que habla de los biosolventes. O sea, pues me llamó la atención el nombre, y hablan de una sustancia que es el 2-metil oxolano. Dicen que es un solvente lipofílico sostenible que sustituye al hexano para la extracción verde de productos naturales. Esto es una revista pues de acceso gratuito, de Open Access. Esto es de 2020. Y aprovechando que de pronto está por ahí la profesora Coralia Osorio del Grupo de Química de Aromas de la Universidad Nacional, encontré que ya están extrayendo componentes de fragancias y sabores o flavors de, utilizando este biosolvente. Este no es, ya no estoy hablando de solventes naturales. Este es una sustancia que se produce a partir de una materia prima natural, pero tiene todo un proceso químico e industrial. O sea, es un solvente, digamos, orgánico, pero que aquí ellos distinguen de que tiene mejores propiedades para extracción de sustancias de baja polaridad que el hexano para ácidos grasos, esteroles, fosfolípidos y otras clases de lípidos, además de los que mencionaba, los carotenoides y otras sustancias de baja polaridad. Y ellos señalan estos cuatro puntos, que son muy buenos para extraer sustancias lipofílicas, que son 100% biobasadas, o sea que se producen a partir de un residuo vegetal. Tienen un perfil toxicológico seguro, producen pocas emisiones al CO2, se puede producir a nivel industrial y es seguro para el ambiente. Aquí pues ponen los lados rojos, olor fuerte a éter, inflamable, potencial para la formación de peróxidos, otras condiciones, no tiene registro todavía en los sistemas de aprobación de productos para uso comercial. Es de alto precio y todavía se está produciendo muy poquito. Pero es una alternativa interesante para sustancias de baja polaridad. Y eso es como todo lo que quería comentarles. Muchas gracias por su atención.